Televisa presenta. Esta es la historia de Juan, pero no cualquier Juan. Juan Domínguez. No es rico, no es elegante, es muy mentiroso. Y por si fuera poco, es un don Juan, pero tiene un gran corazón. A todas las quiero igual, pero nada más puedo con una a la vez. Yo amo a Juan Querendón. Las mujeres han marcado su vida. Por una tuvo que huir de su pueblo y enfrentarse a la gran ciudad. Por recomendación de otra, llega a pedir hospedaje a casa de las Cachón. Siempre me decía, Juanito, no seas menso, vete a la capital. ¿Pero qué crees? Pues yo no conozco a nadie. Ay, pero ahora me conoces a mí. ¿Sí? Sí. Y esta es tu casa. Bueno, es mi casa. Pero llegó en un mal momento, porque acaban de quedar desamparadas y él promete hacerse cargo de ellas. ¿Qué hago? Me acerco, le pongo una mano en el hombro y le digo, no llores, linda. Tu padre debe estar sentado a la derecha de Dios Padre, disfrutando el descanso eterno. A partir de ese momento, doña Nidia está siempre tras los huesos de Juan. A su vez, don Alirio, el abogado de la familia, está también tras los huesos de doña Nidia. Gracias. Porque tú sabes, Nidita, que yo te acompaño en tu dolor, que estoy a tus órdenes. Tu servieta, Juan Domínguez, servidor y amigo, ¿eh? ¡Ay, pues qué bueno! Y Juan, como buen Casanova, anda tras los huesos de Marely, la hija menor. Curso, a la mejor sonrisa, la más bonita de toda la compañía, ¿eh? ¿Y tu premio? Este pechito, así que cálele. Vamos. Lo que pasa es que desde que... Para cumplir su promesa, Juan debe buscar trabajo, utilizando su gran personalidad y encanto arrebatador. Porque necesito encontrar un trabajo que sea decente. ¿Quién mejor que tú que sabes de eso, verdad? Y es que mi niño, a mis mujercitas no les puedo fallar. No, eso no me lo perdonaría jamás, por favor. Eso también le trae problemas. Porque Pastor, el jefe de personal de la empresa Farrell, queda perdidamente enamorado de él. Le consigue trabajo de chofer pensando que Juan le puede corresponder. Por dinero no nos vamos a poner a pelear, y menos en público, Juan, por Dios. Eso ya lo arreglaremos tú y yo en privado. Es en ese trabajo donde conoce a Paula, la mujer que le robará el corazón. Lamentablemente, Paula está muy lejos de su alcance, porque además de ser su jefa, ella está enamorada de César Luis, el dueño de la empresa Farrell. Te amo. La cosa se complica cuando se descubre que ella es hija ilegítima del finado esposo de Nidia Cachón. ¿Qué importa, mamá? A la que realmente amaba a mi papá es a ti. Además, yo soy su hija y no estamos en la edad de media como para que nos traten de esa forma. Eso convierte en enemigas a las mujeres de la vida de Juan. Entre mentiras y buenas intenciones, Juan contagia de alegría a todos los que lo rodean. Que le falta a Juan para ser completamente feliz es que Paula le corresponda y no se case con César Luis. Lo que pase. Paula, ¿qué vas a condenar este amor? Que es el más grande, el más puro y el más bonito que existe. Yo amo a Juan Querendón. Juan ama a las mujeres y ellas lo aman a él. Pero no me abandones, por favor. Juan siempre está en problemas, pero sus mentiras lo rescatan. Un ejecutivo, Juan. ¡Qué modestia! No, no, don Alirio. Juan no es un simple ejecutivo. De hecho, es una de las mejores contrataciones que Farrell ha hecho en los últimos tiempos. Juan prácticamente se ha convertido en mi mano derecha. Caray, don César Luis, no sé qué decir, Qué bueno que perciba usted de esa forma mi modesta labor. Juan es el simpático héroe de todas las historias románticas. Buenas noches. Mi placer a Doña Ana, muy buenas noches. Muchas felicidades. Por eso todas dicen, yo amo a Juan Querendón.